Sé que hay mucha gente que aún tienen en su memoria al niño tan buen amigo, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Quién fue el dueño del potrillo del que les cuento la historia? Por nombre llevó Manuel, su apellido fue Pesqueira. Él tomó una decisión por comprar aquella yegua, la cual ya venía cargada de un caballón de primera. Era del emperador, pura sangre con estrella. Vaqueredo el animal, que le compró estas letras, porque aunque no es muy bonito, pero a correr se avienta. Cuando nació este caballo, Pesqueira lleno de gusto. Él estaba muy seguro que el potro tenía futuro. Con ojo conocedor, con ansias de ver sus triunfos. Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía apuro. Por llevarse al cielo al niño reconocido en su pueblo, no se le cumplió su sueño de ver al potro corriendo. El morrito, su sobrino, desde ahí hizo un juramento, que a la falta de su tío, él se hacía cargo del resto. Y en memoria de su dueño le pusieron el meñito. Todos estaban ansiosos porque creciera el potrillo. Por fin se llegó la hora y llegó la primer carrera. Muy cerca de Pitiquito, en el Tasteque llaman Ema. La oponente era la Frida, potranca de Don Juan Reina. Cuando pasean los caballos, todos fueron a la yegua. La apariencia del meñito no le dio credibilidad, porque todos lo miraron un caballito informal. Pero cuando...